¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Charlamanía. Esta es la entrega número 37 de nuestro programa Fusión Temática de Tiempo y Espacio. Mi nombre es Saúl Carballo para acompañarles como cada semana. Y bueno, pues ahora un programa pues de lujo, sobre todo la presencia de padres, madres de familia del Centro Escolar General Rafael Clavito Pacheco, de manera específica del Comité Central de Padres de Familia. Nuestro programa, recibo a nuestro amigo Gustavo Jiménez Vázquez, presidente de este Comité Central de Padres de Familia del Centro Escolar de Huauchinango. ¿Cómo estamos? Muy bien, maestro Saúl, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos que nos miran el canal de nuestro amigo. Pues mire, somos el Comité Central de Centro Escolar General Rafael Clavito Pacheco. Nos acompaña aquí nuestra tesorera. Exacto, Yolanda. La tesorera es Yolanda Hernández. ¿Cómo estás, Yolanda? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy a gusto aquí con ustedes, acompañándolos en esta emisión más. Agradecida por este espacio que nos permite usted aquí con mis compañeros. Y también venimos a exponerles varias actividades que traemos dentro de la escuela, tanto actividades sociales y culturales. Ok, perfecto. Vamos a saludar también Yolanda, la tesorera, es correcto. Así es, correcto. Y también está Leticia Baños Aramilla, que es la secretaria. Leticia, ¿cómo estás? Ay, pues muy bien, y muchas gracias por habernos invitado a su programa, maestro. Y pues como dicen los compañeros, tenemos información para compartirles. Ok, bueno, pues estamos en el primer segmento. En este primer segmento es el saludo, la bienvenida. Vamos a dar un breve resumen, pero obviamente tenemos que saludar a las televisoras que nos permiten llegar hasta ustedes. Saludamos a TV3 Telejico, Televisión de Jicotepec y Jicotepec Pueblo Mágico. Saludamos a TV28, Televisión de Huauchinango. Un saludo para Heriberto Carballo Aguilar, en tu sobeto, mi sobrino, que es el director general de ambas televisoras. También un saludo para Esther Cabrera, que es la directora administrativa. Y bueno, pues tras de cámaras, en esta ocasión como floor manager, la ingeniera Alicia Gutiérrez de Aligut, porque bueno, pues nos encontramos en Cocina Las Chelas. Estamos en esta cocina que está ubicada en la colonia La Palpa, Huauchinango, Pueblo Mágico. En esta colaboración les platico que tiene precisamente mi esposa, la ingeniera Alicia, con la familia de Doña Mari, de Mario, de Fernanda, que digamos son los dueños de Cocina Las Chelas en esta propuesta de gastronomía. Recuerden, amigos, los de lunes a viernes los desayunos, de lunes a sábado las comidas, y las noches de viernes y sábado son de antojitos estilo Jicotepec, porque aquí manejamos el eslogan los molotes son de carne, así que están invitados precisamente también para esto. Y la música bohemia con el eslogan aquí el karaoke es con guitarra, también para acompañarles en esas noches. Pero bueno, aquí estamos haciendo el programa. Recordarles también las páginas de Face que tiene precisamente pues lo que es Aligut para toda la propuesta gastronómica, la página de Face de Azúcar Glass con todo lo que presentamos en la música, la página, y ahora sí el saludo para el Centro Escolar General Rafael Clavito Pacheco. También está la página en Facebook, está la página también de la televisora TV3 Telejico y de TV28 Televisión de Huauchinango, y también Cocina Las Chelas tiene su página de Facebook. Así que bueno, pues ese es el saludo. De manera como resumen, vamos a presentarle, recordando el aniversario 39 en el Espacio Glass, la marcha de la gratitud en el inicio. Ya presentamos lo que es la llegada, parte del intermedio, pero faltaba presentar el inicio de esta marcha. En la sección estelar, que es la entrevista, Mr. Glass Charla con, ya les decía yo, los miembros que les presenté del Comité Central de Padres de Familia del Centro Escolar de Huauchinango. En Leones Azules TV tenemos una poesía presentada por un alumno de primaria en la ceremonia protocolaria. En Modo Travel, una sección de viajes que nos gusta en esta ocasión muy cerca, platicamos con mi amiga, con mi parienta Laura Fosado Santa María, respecto al pabellón artesanal en el aniversario de Pueblo Mágico y Exposición Nacional de Ganado Suizo en Jicotepec de Juárez. Estuvimos con ellos y les invitamos porque esto dura una semana para que los visiten. Y en El Sabor de Aligut, aquí estamos degustando un cafecito. Quiero que prueben el café. Gracias. Quiero que me digan qué tal está, porque lo pidieron con azuquita, dulcito. También lo tomo poquito con azúcar, bueno, porque al final, bueno, en El Sabor de Aligut vamos a degustar unas rosquitas de canelas preparadas por Aligut. Eso es lo que tenemos como resumen. Y bueno, pues Gustavo, ya lo decías, muy a gusto, mándale saludos al director general de Centro Escolar. Muchas gracias señor José Luis, muchas gracias por la invitación. Nos está atendiendo con un aprecio aquí nuestro maestro. Fíjense, pues
gracias por permitirnos también, les agradecemos a todos los padres de familia que han estado apoyándonos, apoyando a la escuela, pues principalmente como en varias ocasiones hemos comentado que el interés es de que nuestros hijos en esa institución se sientan bien, se sientan cómodos, que no haya algún detalle de problema. Todas las aportaciones que hacen, los apoyos que nos han hecho ahorita con lo del 39 aniversario, exacto, hicimos maratón porque desafortunadamente les agradezco aquí a mis compañeras, hicimos un gran equipo, ahorita también nos faltó nuestra compañera Liz, que no está, por cuestión de trabajo, no pudo participar con nosotros, pero pues más que nada es agradecerle a todos los alumnos que también nos estuvieron apoyando en la compra de los productos para poder hacer el real y poder hacer la actividad del 39 aniversario. Por lo tanto, estamos muy agradecidos, tanto como los maestros que también nos apoyaron, los directores, en la parte administrativa y más que nada pues los padres de familia que han estado confiando en nuestros diferentes niveles de comité, desde preescolar hasta preparatoria. Les agradezco a todos los que nos ven, padres de familia, muchas gracias y gracias por la confianza que les han dado a los comités y la conformación del comité central, que es lo que nos corresponde trabajar conjuntamente con ellos en armonía en equipo, más que nada. En este primer segmento sí me gustaría preguntarles lo mismo a los tres, porque es algo que se nota, el hecho de que lo hacen con gran disposición, que hay entusiasmo precisamente, pero ¿por qué participar de esta manera? Es una pregunta para los tres. Empiezo con Yolanda, obviamente ya lo decíamos, en el siguiente segmento viene ahora sí la entrevista para hablar de lo que se ha hecho y sobre todo lo que se está proyectando precisamente para el centro escolar. Pero Yolanda, platícame, ¿por qué animarse a trabajar de esta manera como madre de familia en el comité central? Pues más que nada lo hacemos por nuestros hijos, para ver la mejoría tanto en la escuela como el gusto que ellos nos vean y que nos digan, mamá, te veo en la escuela trabajando para mi escuela, me agrada que estés participando para la mejoría, ¿no?, de mi escuela. Así es. Exacto, entonces aquí viene trabajamos para ellos y por ellos. La opinión precisamente, exacto, de la familia y de los niños. En tu caso, Leticia. Pues eso, la satisfacción de que pueda uno apoyar a la institución, nos nace, estamos convencidos. Pues queremos a la escuela y queremos lo mejor para, no nada más para nuestros hijos, sino para todos los alumnos. Y pues realmente se han notado más mejoras, como dicen los compañeros, nos hemos integrado más, hemos participado más. Y pues lo hacemos con entusiasmo y así pues los pequeños lo notan, lo ven. Y pues igual les gusta participar, o sea, igual van muy bien en calificaciones participando. Y pues más que nada por convicción lo hace uno, por gusto. Por gusto, por convicción. En tu caso, Gustavo, ¿por qué animarte a esta actividad, presidente del Comité Central de Padres de Familia, Centro Escolar de Bochino? Pues mira, principalmente sabemos las escuelas, los maestros, los directores, tanto como alumnos, toda institución no camina por sí solo. Si nosotros como padres de familia le tenemos fe a nuestros maestros, a nuestras instituciones, por lo tanto tenemos que aportar un granito de arena apoyando, porque no es lo mismo estarse quejando y tirándole al compañero, a que el comité no trabaja o que hay varios padres de familia que pues, se desaniman, se decepcionan de los comités. Pero no lo vamos a hacer tanto por el comité, sino que en mi caso, en lo personal, lo hago para el bienestar de mis hijos, porque tengo dos niños, uno en preescolar y otro en primaria, que sí me preocupa porque a veces llegas y dices que falta esto en los baños, falta esto en las bancas, o que un maestro, por decir, por cuestiones de salud, tiene una incapacidad que por derecho, por ley, le tienen que dar. Entonces los salones se quedan desprotegidos, sin maestro. Es donde entra la parte directiva, la parte del comité, y principalmente se tiene que involucrar a los padres de familia, porque se tiene que resolver el problema a la voz de ya.
ya que nos hacen la seña que vamos ya con el espacio Glass, es precisamente una actividad del Centro Escolar de Huauchinango, el inicio de la Marcha de la Gratitud del aniversario número 39, desde por allá cerca de la Cruz Roja en Huauchinango. ¿Cómo inició todo esto rumbo al centro de la ciudad? Esta imagen es totalmente inédita, no la habíamos presentado en televisión, así que se lo vamos a mostrar. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos ahora sí ya con la entrevista. Venimos. Súper rápido.
Sí, porque si no, no salgo yo. En Panadería Marilolis tenemos el tradicional sabor del pan de Jicotepec, hecho con ingredientes frescos de la región. Tenemos marquesote, roscas de azúcar y sal, charros, pan de huevo y, por supuesto, la deliciosa galleta esponjada de Jicotepec. Contamos también con gran variedad en telas, franelas y jergas. Los domingos, encuéntranos en la 1 de 7 de la mañana a 6 de la tarde en calle Aquiles Cerdán, esquina con 12 de diciembre. También estamos en Mercado Emilio Amador, en el local 6, en Jicotepec. Pan con sabor a Jicotepec, solo en Panadería Marilolis. Óptica Londres, la mejor óptica de Jicotepec. Te ofrecemos el examen completo de la vista, adaptación, reparación y venta de lentes a los mejores precios. Tenemos el surtido más amplio de la región. Visítanos y encontrarás los lentes que mejor se adaptan a ti. Estamos en Allende 118, frente a la Cruz Roja, en Jicotepec. Óptica Londres, la mejor opción para sus ojos. Venta de casa en Santa Cruz, de 4 pisos. La casa cuenta con 6.50 metros de ancho por 11 metros de largo, a un excelente precio. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Bien, amigos, entramos con el segundo segmento de Charlamanía, la entrega número 37, ya lo decíamos. Tenemos a representantes del Comité Central de Padres de Familia. Aquí entender que en el Centro Escolar de Huauchinango en realidad está formado por 8 escuelas. Hay 2 turnos, con tu tiempo vespertino, y está el preescolar, la primaria, la secundaria y el bachillerato. Son 8 escuelas, cada uno con sus representantes, y entre ellos pues se forma este comité central. Gustavo, adelante, platíqueme por favor qué se ha hecho, qué se va a realizar. Adelante, coméntenos, el espacio es de ustedes. Pues mira, maestro, ahorita en lo que va para cerrar el año, por parte de Dirección General, nos estamos involucrando en hacer diferentes actividades. Que ahorita de entrada viene lo de la participación del desfile navideño, okay, junto con el Ayuntamiento Municipal. Le agradecemos que nos haya invitado a participar. Varios niveles educativos del centro escolar, diferentes planteles, van a participar el 10 de diciembre en el desfile, así como también ya se está organizando lo del el 15 de diciembre de hacer el encendido de las velas allá en las instalaciones de la escuela primaria a nivel virtual, a nivel estatal, de los 33 centros escolares que tiene nuestro estado, de Puebla. Entonces va a ser algo ahí, nosotros presencial, y las demás, las 32 instituciones a nivel estado, va a ser en pantallas de forma virtual, porque va a estar transmitiendo el vamos apoyo. Vamos a estar enlazados. Va a estar interesante, ¿no? Uso de tecnología, ¿no? Exacto. De manera presencial cada una de las sedes y a nivel global en todo el estado. Va a estar ahí saludando el secretario de Acción Pública del estado y la nueva directora de centros escolares en la ciudad de Puebla. Eso es lo que está proyectando para el cierre de año. Para el cierre de año. Ahora, Gustavo, ¿qué tiempo tienes como presidente del Comité Central? ¿Cómo lo haces, no? Apenas llevamos exactamente 2 meses, por eso te comentaba al principio cuando nos invitaron
hacerlo del 39 aniversario, pues era un maratón, mano. Claro. O sea, dice, es que esto es para allá, no, no es para ayer. Y órale, o sea, yo desconocía, he participado en los diferentes comités de niveles, pero no se había hecho el comité central por lo mismo que tuvimos un problema de lo del problema de COVID. Okay. Entonces todas las actividades se habían cerrado. Hasta ahorita en este nuevo ciclo escolar se aperturó todo y ahora sí, ya ahorita también se está proyectando lo del 40 aniversario, que va a ser un mega evento. Ajá. Entonces, como comité central, junto con nuestro director general, nuestro José Luis, okay, ya se está pronosticando que se puede. Por eso, por este medio, te agradecemos y gracias a nuestro director, nuestro José Luis, para que también, así como comité, demos la cara para que nuestros padres de familia sepan quiénes son los responsables que están vigilando sus recursos. Ellos saben perfectamente que los recursos se malinterpretan o luego llega a haber ahí un comentario mal acomodado. No, es que el dinero, pero nosotros como comité central no manejamos directamente, no más. Ayudamos a gestionar, ayudamos a validar la buena administración de los diferentes niveles, de los comités de los 8 niveles. Y ya lo poco que nosotros vamos recaudando, como ahorita lo que pasó en la venta de los productos que nos apoyaron los alumnos, padres de familia, maestros, todos nos involucramos para hacer frente de este aniversario del 39 que pasó el mes pasado. Y ahorita vamos por el 40. Eso se nota, ¿no? Porque, bueno, pues lo vemos en muchas escuelas. Es una realidad de que sí, trabajan los alumnos, trabajan los maestros, los directivos. Y a veces el padre de familia o muy aislado o retirado. O sea, quizá nada más disfrutando, pero el mero día del evento no. Aquí lo que se nota en el centro escolar, y lo vemos con ustedes, es un seguimiento, es un acompañamiento, pero de manera permanente. Yolanda, algo más que agregar, lo que tú quieras. El espacio es tuyo. Dime, algo más que quieras platicar. Sí, agradecer a los padres de familia y también a los alumnos que nos compraron los productos, como dice el señor Gustavo, pues nos ayudaron todos en conjunto para hacer este gran festejo del 39 aniversario, aportando sus 10 pesitos, llevándose los productos, tanto lapiceros, reglas y pulseritas que anduvimos vendiendo. De verdad les agradecemos bastante a todas aquellas personas que nos apoyaron. Fue un evento maratónico, porque como dice, nos agarraron en curva en 2 meses. Órale, vamos a trabajar de lleno. Y y en resumen, agradecerle a todos los papás que nos apoyaron. Y eso implica tiempo, Yolanda, también. Bastante, sí. Pues esa es una de las cuestiones que hay también. Fíjate que a veces, por eso digo, a veces los padres de familia dicen, no, pero es que es fácil. Fíjate que no. Ajá. Porque de hecho todos trabajamos. Sí, claro. En mi caso, pues, también tengo que, como hace otro día, platicando. Y ahora tienes que andar correteando la liebre. Pero claro, también darle tiempo también al servicio social que estamos haciendo, que es un servicio honorífico, que pues, ¿qué ganas? Solamente claro, al final ganas un agradecimiento o una crítica, ¿no? Pero al final de cuentas lo hacemos con entusiasmo, con amor y, como decía Jonis, con convicción. ¿Por qué? Para que todos nuestros niños, como decía nuestra compañera Jonis, pues que tu hijo diga, no, pues participó, estuvo aquí mi papá o mi mamá, estuvo participando activamente, es una satisfacción. Entonces nos dieron, le dedicamos 15 días de 9 a 4 de la tarde. Ya éramos parte de la escuela, ahí desayunábamos, ahí comíamos, pues casi ya éramos parte del educativo. Pero solamente fíjate que así contagiamos entusiasmo. Eso es algo muy importante, como contagiamos entusiasmo, contagiamos participación. Y aparte de lo que nuestro director inyecta en la motivación de hacer posible lo que nos proponemos. Y
Le dice algo más que quisieras comentar, el espacio es tuyo, adelante. Pues sí, realmente esto de estar trabajando como labor social y todo esto de lo maratónico, pues pues realmente le digo, es trabajar por convicción, por amor a la escuela, por apoyar a los maestros, a los alumnos. Y sí, pues entrábamos a los salones y ya estaban, sí, sí me quedo con el lapicero, mañana qué va a traer, oiga, ahora no me va a saludar. Y ya se van acostumbrando a verlo a uno ahí, o lo que necesitan, ¿no? Luego se... Pues te preguntan los niños, y en todos los niveles ya, señora, ¿qué tal? Qué gusto, buenos días, ¿qué tal? ¿Ahora qué va a haber? Digo, ah, caray, ya se están acostumbrando nosotros, ya saben que estamos respondiendo. Y la confianza, igual, cuando le dicen, es que sabe aquí que mi niño, se quedó con alguna duda, con algo, bueno, pues ahí luego nos encontramos a los maestros. Todavía les faltó por ahí un detalle y así. También, digo, ya realmente no nada más como padres de familia de los nuestros, sino como de los demás pequeños. Al igual que los maestros nos ven ahí, pues nos tienen la confianza. Pues no nos ven como extraños, al contrario, se sienten como, o nos hacen sentir como parte ya de... De ese inventario. Sí, y estás cayendo en un tema importantísimo, Leticia, el tema de la confianza, ¿no? Que es un detalle, es un valor que en la actualidad, vaya, que sí, se valora, pero vaya, también cuesta, y de hecho se nota con ustedes, ¿no? Esa presencia, yo decía, ese acompañamiento, porque se siente uno, pues sí, verdaderamente, pues apoyado, con soporte, digo yo en el tema como maestro, en este aniversario 39 que me tocó también colaborar en la parte musical, en la parte así cultural, es. Y cuando nos dicen es que ahora viene lo que tú dices, ¿no? El 40 aniversario, como que tú dices que me voy a sentirme, pues sí, protegido, con esa confianza, así que bueno, pues obviamente sí se les valora, Gustavo. Pues fíjate, qué bueno que ya vamos puliendo todo esto, y les vamos a dar un pequeño así como un preinforme. Es. Muchos padres de familia dirían, no, oye, pero ¿por qué? ¿O por qué necesitan ese dinero? Ajá. ¿Como para qué, no? Sí. Entonces, si quieres tengo un paréntesis, me platicas de ese tema, con eso iniciamos el siguiente segmento. Me llama mucho la atención esto de cómo informar, cómo comunicar, porque nos hace la seña que nos vamos con la sección Leones Azules TV, que es precisamente la sección del centro escolar. Cada semana presentamos algo, una interesante poesía, esto por un alumno de la primaria matutina, en la ceremonia del aniversario 39, esto precisamente en la cancha techada ahí en nuestra institución. La vamos a escuchar, la vamos a disfrutar. Corte comercial y regresamos a Mr. Glass Charla con a esta entrevista que tenemos con el Comité Central de Padres de Familia. Venimos. Sí, es lo que está de importante. Busco en mi interior la respuesta. Y me es difícil encontrar falsas ideas una vez que acostumbrada a enmascarar lo que no entiende. Acudida en un mundo de falsas ilusiones donde la vanidad, el miedo, la riqueza, la violencia, el odio, la indiferencia se convierten en adorados. Me preguntan cómo se puede ser feliz, cómo entre tanta mentira se puede vivir. Es cada uno quien se tiene que responder. Aunque para mí, aquí, ahora y para siempre, queda prohibido llorar sin aprender. Levantarme un día sin saber qué hacer, tener miedo a mis recuerdos, sentirme solo alguna vez. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quiero, abandonarlo todo por tener miedo, no convertir en realidad mis sueños. Queda prohibido no demostrarte mi amor, hacer que pagues mis dudas y mi mal humor, inventarme cosas que nunca ocurrieron, recordarte solo cuando no te tengo. Queda prohibido dejar a mis amigos, no intentar comprender lo que vivimos, llamarles solo cuando les necesito, no ver que también nosotros somos distintos. Queda prohibido no ser yo ante la gente, fingir ante las personas que no importan, hacerme gracioso con tal de que me recuerden, olvidar a toda la gente que me quiere. Queda prohibido no intentar hacer
las cosas por mí mismo, no creer en mi Dios, de hacer mi destino, tener miedo a la vida y a sus castigos, no vivir cada día como si fuera mi último suspiro. Queda prohibido echarte de menos sin alegrarme, olvidarme los momentos que me hicieron quererte, todo porque nuestros caminos han dejado de abrazarse, olvidar nuestro pasado y pagar la presencia. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen más que la mía, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha, pensar que con su falta el mundo se termina. Queda prohibido no crear mi historia, dejar de dar las gracias a mi familia por mi vida, no tener el momento para la gente que me necesita, no comprender que lo que la vida nos da también no nos quita. De casa en Colonia Santa Catarina, calle Monterrey, Indios Verdes. El terreno es de 8 por 14. Cuenta con garage, cisterna, sala comedor, una cocina y un baño. Segundo piso en construcción para terminar dos recámaras y un baño. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales, con atención médica de primer nivel, para todas las edades. Tratamiento de enfermedades con medicina no invasora para tu bienestar. Tratamos alergias, presión alta, obesidad y más. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales. La Navidad es una época de amor y solidaridad. Es el deseo más sincero de que cada hogar se rebose con bendiciones y familias unidas en torno a un árbol. Para los buenos momentos, gratitud. Para los malos, mucha esperanza. Para cada día, una ilusión y siempre felicidad. Son los deseos de Vivero El Rocío. Venta de dos lotes de 8 por 14 cada uno en la colonia Piedras Pintadas, camino al Tecnológico de Huachinango, calle Bonampak. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Mole de la Abuela Ángel, desde 1990. La cocina poblana. Una herencia cultural que pinta en las ollas años de historia y tradición. Dentro de ella, no puede faltar el tradicional mole poblano, una fusión de aromas, texturas y sabores que cargan con el folclor mexicano como ningún otro. En Jicotepec, el mole forma parte de la herencia cultural que existe entre las familias locales. Enamórate del exquisito mole de la Abuela Ángel, una tradición familiar desde hace 30 años. Bien, amigos, entramos al tercer segmento de Charlamanía, la entrega número 37. Decíamos que en esta ocasión tenemos al Comité Central de Padres de Familia del Centro Escolar General Rafael Craveto Pacheco de Huachinango, su amigo Gustavo, está Yolanda, está Leticia, que bueno, pues representan a los cientos de papás, mamás, que están desde los más pequeñitos del preescolar hasta los más grandes del bachillerato, nocturnos, matutino y despertino, aquí están con nosotros. Y el hablar de, ya lo utilizaste y me pareció muy bien en el primer segmento, Gustavo, el hablar de gestionar, el hablar de administrar precisamente los recursos, pero cómo informar, cómo comunicar al padre de familia, porque bueno, pues obviamente ellos deben estar enterados cómo se va moviendo el recurso, cómo lo van a lograr o cómo lo están haciendo. Exacto. Mira, nosotros como comité que estamos ahí ahorita en esta, en turno, en ocasiones los padres de familia dicen, pero ¿en qué se los gasto? ¿Para qué? Si los comités ya cooperamos, ya dimos, es por... Bien sabemos, a veces por no informarles, desconocemos varias cosas en nuestra institución y con nuestros comités.
cada comité tiene un proyecto a realizar durante el ciclo escolar, entonces ahí no se pueden afectar recursos para ese tipo de eventos. Entonces, si se hace un pequeño, no sé, una tardeada o la venta de algún producto para recaudar fondos, lo que tú decías y tú lo viste en carne propia, claro, la rondalla, tú puedes hacer a capela, ¿no? Pero como es en un espacio abierto. Amplio, por decir lo que hicieron y nos gustó a todos. Necesito un equipo de sonido y luz. Exacto. Ajá. Entonces, para que todo esto salga bien y se vea de impacto, ajá, necesitamos rentar ese tipo de equipo. Claro. ¿Y cómo lo rentamos? ¿De dónde sacamos el recurso? Ajá. Tenemos que hacer alguna actividad como comité. Pero si nosotros como comité no motivamos a nuestros padres de familia, a nuestros alumnos, a nuestros directivos, y recíproco, ¿no? Que ellos no nos den el apoyo, pues esto no se hace posible. Y muestra está, en 15 días se pudo hacer un evento, claro, tal vez para algunos les gustó, tal vez para otros dieron sus puntos, no es que les faltó esto, o porque, pero es que como nos comentaba el director y en las últimas reuniones que hemos tenido, pues se ajustó a modo de que alcanzara el dinero, para no afectar más. ¿Por qué? Porque ya fue a un tiempo de 15, 20 días, y ahorita lo que mencionabas, que va a ser ahorita el 30, el 40 aniversario, perdón, para 2023, para 2023, puta, pues tenemos todavía de dónde, sí, margen de un parámetro de tiempo que podemos hacer algunas cosas, planearlo y ver qué actividad podemos hacer. Porque esto cuesta mucho dinero, todo. Exacto. Para lucirlo, porque también hay que quedar bien. Así es. Tenemos la gente, tenemos los alumnos, tenemos la participación ustedes con profesores, con maestros, los catedráticos, todo está involucrado, pero si no tenemos las herramientas o los instrumentos necesarios, pues no avanzamos, si no se hace posible el evento que se pretende. No nomás hablamos de eventos, porque también hay actividades extracurriculares de ahí, o actividades de la escuela. También pues, se puede hablar de gestiones de infraestructura, porque también no nomás no está, ahorita tal vez, no, pero es que nomás están dedicando puro evento, puro show, pura diversión. No, también hay cuestiones de gestión de trabajo. En este caso, ahorita le agradecemos al comité de preescolar, uh-huh, que ya está, se gestionó lo del techado de la escuela donde se transmina el agua. Ya todos sus muebles estaban. Que es una necesidad, ¿verdad?, que hay que atender. Y ahorita, gracias a Dios, la semana pasada con el apoyo de nuestro presidente municipal que nos está. Saludo para Rogelio. Rogelio López, pues ingeniero, seguro, señor presidente, ingeniero, muchas gracias. Estamos agradecidos el centro escolar de que ya iniciaron sus obras, que nos hizo favor de apoyarnos, y muchas gracias, de verdad, muy agradecido. También tenemos otro proyecto ahí con nuestro comité de secundaria en la barda perimetral, ajá, que también ya nos también prometió que nos va a apoyar el próximo año, entra en la etapa del ejercicio 2023, y de verdad confiamos en su palabra, el presidente Rogelio, que lo va a hacer, porque si lo hizo el techado, imagínate. Como lo dices, ¿no? Todo esto en beneficio del alumnado, sí, las grandes condiciones para, exacto, que se pueda estudiar muy bien. Nos hacen la seña que vamos con la siguiente sección. Esta sección se llama En Modo Travel, nos encanta viajar, y nos fuimos al pueblo mágico de Jicotepec de Juárez, ya que están de manteles largos, 10 años como pueblo mágico, están festejando su aniversario, y también les recomiendo la Exposición Nacional de Ganado Suizo de Registro, esto en el recinto ferial, digamos que dos eventos en uno. Les invito de veras, porque va a estar hasta el próximo fin de semana, o sea, toda la semana va a estar hasta el fin de semana, ahí en el recinto ferial donde se hacen las ferias, el aniversario de Pueblo Mágico y esta Exposición Nacional de Ganado. Platiqué con Laura Posado Santa María, precisamente de los dos temas en el pabellón artesanal. Vamos a esta charla, vamos a corte comercial, regresamos al cuarto segmento y último, donde sí les voy a dar precisamente mayor oportunidad para esos puntos, porque ya veo que tienen aquí sus notitas, para lo que nos falta obviamente exponerlo, compartirlo, y ya se acercan unas rosquitas de canela de Hollywood que les voy a... Muchísimas gracias. Hechas por mi esposa Alicia Núñez. Así que vamos a corte comercial y regresamos, obviamente antes, en modo travel, la plática que tuve con Laura Posado. Venimos. ¡Ah!
Pues amigos, desde el recinto ferial de Jicotepec de Juárez, Jicotepec Pueblo Mágico, me encuentro, antes que nada, con una gran amiga, parienta además, Laura Rosado Santa María. Me la encuentro aquí en lo que es el pabellón artesanal, en este evento, aniversario Pueblo Mágico, la exposición ganadera que también tenemos a un lado aquí en el recinto ferial. Laurita, ¿cómo estamos? Pues estamos, que es lo principal. ¿Qué es lo principal y lo bueno? Sí, ¿y luego? Sí, sí. Pues trabajando, luchando día a día y aquí acompañando a los suiceros, pues es una raza que por legado la traigo en familia. Okay. Y pues estoy muy contenta de que esta exposición nacional se haya logrado para Jicotepec, porque nunca se había hecho en ninguna otra parte del estado. Exacto, aquí podríamos hablar entonces de dos temas de manera rápida. La parte de la ganadería, como tú lo dices, por familia, ¿no? Por familia. ¿Tienen algo de exposición tu familia? Claro, sí. Que sí, somos los sucesores de Moisés Posado Paredes, el Rancho La Esperanza. Rancho La Esperanza, ok. Rancho La Esperanza. Pues eso está, pues aquí unos metros, digamos, en la exposición ganadera, pero aquí, digamos, en la parte artesanal, en la parte de las exposiciones, aquí leo que dice pabellón artesanal, porque también tú tienes mucha actividad, te vemos en redes sociales todos los días, en lo que, ¿sí es correcto el pabellón artesanal de Jicotepec, en calle Zaragoza? Sí, calle Zaragoza, ahí estamos a unos pasos de un banco muy importante y de una tienda de pinturas. Así es. Ahí estamos, es un espacio que se tramitó por medio del PACNIC. Ajá. Y que pues es para cuestiones culturales. Y a unos metros, de hecho, de lo que es el centro del parque, ¿no? Estamos a unos 200 metros, si acaso. Sí, más o menos, estamos como de a 3 a 5 minutos, dependiendo cómo camines. Incluso, eso es exacto, es lo que iba a decir, caminando, digamos, salen del centro, avenida Zaragoza, como si fueran para la escuela Venustiano Carranza, por los amigos de Gauchinango, la que se parece a la Betancourt, digo, no hay gran pierde. Uh-huh. Y digamos, unos metros ahí está el pabellón. ¿Cómo nos ha ido en el pabellón, Patija? Pues mira, estamos en la lucha de que lo estamos iniciando. Aquí se ve tantito quién es. Ajá. De convicción, artesano. Hay que trabajar todos los días, no flojearle, sino estar al pie del cañón. Es muy importante, sobre todo en cualquier actividad económica, y eso ustedes lo saben, claro, también, que la perseverancia es lo más importante. Y sobre todo, ser constante y estar todo el tiempo trabajando e ideando. En el caso de nosotros, ideando, ¿no? Hablaba apenas con una persona que le decía que yo admiro a muchos comerciantes que si hoy sale el sol sacan una sombrilla. Uh-huh. Y si mañana llueve sacan el paraguas o el impermeable para vender, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy importante y habrá que observar a nuestro entorno cómo son los comercios, ¿no? En el caso del pabellón, pues estamos varios, digo, somos 8. Unos trabajan la bisutería, la joyería en plata, también tenemos textiles, café, licores, bisutería en semillas. Hay una compañera que hace de origami. Ajá. Es que yo lo conozco por papiroflexia, pero okay. Es origami y ya hace figuritas diferentes a lo normal que vemos, ¿no? A veces son cuadros, le he visto unas guacamayas preciosas a colores y bueno, tenemos variedad de actividades que hacemos. O sea, tú regularmente estás en el pabellón. De jueves a domingo estamos en el pabellón de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Okay. Y en mi taller, en Mitsilu, que está en la avenida de Abril 173, ahí estoy lunes, miércoles, jueves y viernes de 4 a 6:30. Porque fíjate, se me ocurren varias actividades contigo, porque yo sé que a ti también te encanta. Pues obviamente yo te lo diría compartir, ¿no? Todo sí. lo que realizas. Quizás hacer un programa en el pabellón, un programa charlamanía de los que hacemos, claro, para Huachinango, Jicotepec, hacer el pabellón ahí, obviamente que nos ayudes a coordinarlo, visitarte en tu taller, quizás hacer otro programa, o sea, podemos sí. agendar muchas cosas, pero oye, ¿qué presentas aquí? Platícame bueno, uno de lo que yo quiero, me dedico, ¿qué es lo tuyo? A los textiles de origen. Ajá. Los ¿Este reyes, es un ejemplo? Este no es textil de origen, okay. Este es tejido. Textil okay. de origen, ajá, te puedo presentar. Esta es la nueva integrante de la familia Mitsilú. Es una muñequita hecha con manta, ajá, o con trapo. Es articulada, se le mueven los brazos, se le mueven las piernas. El bordado es originario, su cordón es de lana, teñido con tintes naturales. Y bueno, aretes son de aquí de una compañera, Harumi, que ajá, es quien está allá atrás. Cierto, hasta los aretes, o sea, ven ese detalle. Aretes. Ajá.
Y pues bueno, es una muñequita que estaba yo anhelando mucho vestirla originalmente. Esta es la indumentaria originaria de Jicotepec. Ok. Porque muchos pensamos que el hiado es negro, pero es blanco. No, es blanco. Sí, es blanco. De hecho, pues mi otra actividad de vigía me ha permitido encontrar el originario, que es en blanco. Esto está bellísimo. Esto es textil de origen. Y la indumentaria original. Esto al turista extranjero le encanta, ¿eh? ¿El precio ahorita? El precio, 1,400 pesos. 1,400 pesos. Pero esto lo regalan en un país europeo. Mira, les encanta este tipo de textiles. Yo lo hago y pues bueno, de tantas investigaciones, pues caímos al originario. Ajá. Y eso es lo que hacemos también. Aparte, ¿sí? Esos son textiles de origen. Yo trabajo el telar de cintura, que los Reyes Magos me regalaron un telar hace tiempo. Ajá. Y empecé a tejer. Y lo que son las fajas, como la que trae aquí abajo, sí. Esta. Uh-huh. Estas yo las aprendí de niña. Okay. Y quién fuera a decir que después de tantos años, pues ya ahora me dedico a hacer algunas cosas como monederos, no solamente en fajas. Hago caminos de mesa, cojines, manteles individuales y algunas aplicaciones que les ponemos también a la ropa, en bolsas, en fin. Eso ahorita no lo traje porque te decía, como somos varios, yo prefiero que los textiles de mi compañerita luzcan ahora porque yo traigo la cerámica. Claro. Yo elaboro la policromía en cerámica, uh-huh. También doy clases, o sea, pero es un nacimiento, traigo varios nacimientos. Ajá. Este es un nacimiento de osos y tengo allá atrás un pequeñito. Ajá. Ahí tengo otro pequeñito y hay otro mini super mini y de diferentes modelos. Esta cerámica siempre me ha gustado. Mira, aquí abajo. Ajá. Tenemos un cuadro de la mujer indígena serrana. Uh-huh. Ese cuadro en especial es el segundo lugar en cerámica de la región. Okay. En un concurso de FONAR. No me dieron el primero porque solo yo asistí con cerámica. Entonces, como contra quien competía, claro, me dieron el segundo, ¿no? Okay. Pero representó a Jicotepec. Y también en cuestión del tejido, que ahora le llaman amigurumi, pues para mí son muñecos tejidos, ¿no? Okay. Y fíjate que. Es un llaverito. Sí, este es un llaverito de vaca. Y este es un becerrito, nada más que, mira, hasta las coyunturas y todo tiene. Y por ejemplo, ¿qué precio tiene este? Este es de 80 pesos. 80 pesos, ¿ven ustedes este detalle? Igual que los borregos, son de 80. Oye, ¿y tiene algún nombre en especial? Mitzilú se llama. ¿Eso es su nombre? ¿Mitzilú? Sí. Mi hija se llama Mitzi Guadalupe. Ajá. Y la marca que manejo es Mitzilú. Mitzilú. Uh-huh. Y bueno, estos tejidos, fíjate que para mí han sido un alivio. He padecido algunas enfermedades, incluidas el COVID. Estuve recluida y para mí es como estar atrapada, claro, ¿no? Claro, en una habitación es horrible, es un encierro total. Y te dedicaste a hacer esto. Y empecé a hacer esto. A nivel internacional me da la atención, por favor, muchísimos radican en Querétaro, la muñequita de Amealco, por ejemplo, que se ha hecho famosa. Famosísima. ¿Te imaginas ese sueño de que esto llegue a trascender de esa manera? Sí, claro. Es muy costosa. Es costosa porque en este tipo lleva hasta armazón de alambre y hay que meter para poderle hacer los dedos. ¿Tiene usted lo articulado que tiene? Sí, sí, sí. Sí, sí, ella sube las manos bien. Ajá, sí. Es más de la lado. No se queja. Los pies, pues igual, hacerle los dedos y todo. Y pues sí, es muy, muy laboriosa. Sobre todo, es más laborioso hacer la indumentaria chiquita. Ok, sí, debe ser. Es debe más ser. Trabajoso hacerla tal cual, así en chiquito. Híjole, de verdad que cuesta todo. Perfecto, bueno, pues. Ya nos lo pasamos un ratito aquí platicando para Charlamanía. Ahorita te agradezco y vamos a tener que seguir agendando las actividades, ¿no? Claro, para seguir sí. Platicando y sobre todo agradecerte esto que se comparte de manera principal en Jicotepec y amigos de Huauchinango, que también pues lo pueden checar. Haz una escapada aquí con Pabellón o aquí a tu Pabellón Artesanal o a tu taller, ¿no? O a mi taller en donde el Pabellón Artesanal en Zaragoza 131. Y en Mitzilú, en 2 de abril 173, junto al campo deportivo Rubén González. Perfecto. Pues amigos, continuamos, Charlamanía.
Econo Super Zaragoza pone a su disposición un extenso surtido en abarrotes, productos para el hogar, frutas y verduras, a los mejores precios de la región. Y para esta temporada navideña, contamos con todo lo que usted necesita para adornar su casa o negocio. Estamos para servirle en calle Zaragoza, esquina con Berriozábal, en Jicotepec, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos. El verdadero ahorro está en EconoSuper. Salones de fiestas, Princes Valentinos y Aries. Tus eventos están en el mejor lugar. Te ofrecemos renta de mobiliario, mantelería, cristalería, losa, banquetes, luz y sonido. Todo a precios accesibles. Porque la calidad en el servicio de nuestros establecimientos siempre nos distingue. En Jicotepec, Princes, Valentinos y Aries son la mejor opción para tus fiestas. Si se trata de comprar, lo tiene usted que pensar. Y Mueblería Guadalupana es su mejor opción. En atención, calidad y precio, nadie le gana a Mueblería Guadalupana. Porque en Mueblería Guadalupana, usted siempre gana. Visítenos en Reforma 103 bis en Jicotepec de Juárez, Puebla. En Casa Don Gil te ofrecemos todo lo que necesitas para construir o remodelar tu casa. Ferretería, electricidad, muebles de baño, herramientas para tu trabajo y hogar. Y ahora conoce también nuestra línea en herrería para puertas, ventanas, techados y estructuras. Con precios sin competencia en toda la región. Casa Don Gil. Venta de terreno en la 5 de mayo. De 18 metros de frente por 19 metros de fondo. 342 metros cuadrados. Ubicación: a un costado del Lienzo Charro. A 5 minutos del centro de Huauchinango, Puebla. Para mayor información, comunícate al 106-106-8494. Bien amigos, llegamos al cuarto y último segmento de Charlamanía, la entrega número 37. Estamos muy a gusto en esta charla con padres de familia del Centro Escolar. Ellos integran, representan a los padres de familia en el Comité Central. Ya decíamos, son 8 escuelas, matutino, vespertino, desde preescolar, primaria, secundaria y prepa. 8 escuelas, ellos son los representantes, el presidente, la tesorera, la secretaria que están con nosotros. Pero tenemos que llegar a la sección Mr. Glass Charla con, donde obviamente tenemos esta charla, pero no podemos charlar muy bien si antes no llegamos con el sabor de Hollywood. Si no, sí, claro, porque tiene que ser algo así rico para seguir platicando. Así que ustedes me van a decir, ¿qué tal? Yo también las voy a probar. Se llaman rosquitas de canela de Hollywood. Muy deliciosos. Uh-huh. Muy delicioso. Un cafecito. ¿De dónde tiene que ser café? ¿Rico? Uh-huh. Bueno, lo ofrecemos aquí en las chelas. Pero el café de Jicotepec, de pueblo mágico, claro, como tiene que ser el pueblo mágico, pero bueno, aquí obviamente ya nos dijo, y debe recordar que estamos aquí en Cocina de las Chelas, el agradecimiento para doña Mari, para Fernanda, para Mario, digamos los dueños de Cocina de las Chelas, en esta colaboración con el ingeniero Alicia Gutiérrez. ¿Qué calificación le ponemos a las rosquitas de canela? ¿Un 10, les parece? Un 10, se me escuela, delicioso. Y recordarles amigos, de lunes a viernes, aquí los desayunos, de lunes a sábado, las comidas, las noches de viernes y sábado, los antojitos al estilo Jicotepec, con el eslogan aquí los molotes son de carne, y la música que tenemos en estas dos noches con Azúcar Glass, aquí la guitarra, la bohemia, con el eslogan aquí el karaoke es con guitarra. Así que bueno, les invitamos, además de que, déjenme decirles que aquí doña Mari les puede preparar una española, una michelada, una cervecita sola, o Alicia les prepara este cafecito, o vienen los niños un refresquito, también así se puede consumir, familiar totalmente, para ver aquí con la familia, con los amigos.
Porque estarás de acuerdo que a Huauchinango le hace falta este tipo de lugares, ¿no? Claro. Así familiares. Tiene que ser un lugar familiar, acogedor. Para tener este tipo de pláticas. Exacto. Bueno, dejamos entonces a Hollywood, regresamos con Mr. Glass Charlacón. Vamos con entonces por aquí, a mi izquierda, aquí está Yolanda, ¿verdad? Así okay, es. No me equivoqué, estaba yo dudando, pero dije, no me equivoco. Yolanda, tesorera, ¿qué más? ¿Qué más nos falta platicar, por favor? Tú me dices. ¿Qué más podría hacer? ¿Algo más? Pues invitar a los papás. Ajá. Y a este evento que vamos a realizar el 15 de diciembre a las 6 de la tarde. Somos mensajeros del maestro José Luis. Nos decía que, que se pretende hacer una marcha al estilo del 39 aniversario. Ajá. Pero ahora con un toque navideño. Toque navideño, eso me va a gustar. Esta actividad está programada para este 15 de diciembre a las 6 de la tarde. Me parece que vamos a salir de la escuela hacia el parque escénico. El lugar todavía está por confirmarse, pero detalles logísticos que hay que usar, pero y lo vamos a anunciar a través de la red social del centro escolar. Ahí seguramente va a estar anunciado, pero como lo dices, ¿no? Parecido a lo del aniversario, pero con el toque navideño. Muchas gracias, Yolanda. Leticia, la secretaria. Ahí lo que tiene sus notitas. Tú dime qué falta decir, qué falta comentar. Adelante, con confianza. Sí, pues hemos notado, bueno, hemos visto, mientras hemos estado en la escuela, pues todos los pequeños están entusiasmados, ensayando con lo que quieren participar. Uh-huh. Pues unos en el coro, otros con los villancicos, otros, bueno, híjole, a lo mejor deberíamos igual de no adelantarles, pues para que nos acompañen en estos eventos y pues vean a nuestros jóvenes participando muy alegres, muy contentos. Pues no sé, Leticia, me gustaría preguntarte algo así directamente, obviamente tu papel como secretaria. ¿Cómo invitar a los demás padres de familia que se involucren? ¿Qué le dice al padre de familia, madre de familia de centro escolar? Pues algo ya quería o comentaba el compañero. Ajá. Gustavo, si nos están viendo trabajar, acérquense, ténganos confianza. Cuando se les hace la invitación a que vengan a sus asambleas, de verdad les vamos a exponer, les vamos a explicar en qué se han invertido los recursos. Hacemos todo lo posible por ponerle las evidencias, por darle las cantidades, porque se pueden acercar si gustan checar alguna nota o practicar con algún proveedor. De verdad, tengan la confianza de que sus recursos van en orden, que son y específicamente para que lo disfruten los niños del centro escolar, y que cada cuaderno, juego de geometría, el pago del plomero, el pago del agua, el pago del teléfono se está realizando y ahí están los comprobantes. Que se puede utilizar el internet ya, que no tenemos ese problema, que ya tenemos otra toma de agua ahí en el nivel secundario matutino para que no estemos con el problema del agua. Que si nos falta algún vidrio, bueno, luego colocarlo para que, pues, por el frío, por lo que sea, ¿no? Que el baño ya se tapó, bueno, llamar al plomero, que lo destape. Y de cada una de esas cosas estamos tomando la evidencia. Y de cada una de esas cosas estamos haciendo lo posible por informarles. Cuando iniciamos como comités, nos capacitan, nos muestran cómo vamos a llevar nuestro proyecto de necesidades. Y que nos tratemos de abocar a cumplir cada una de esas necesidades. Sí, pues de repente surgen algunos gastos imprevistos, pero igual de alguna manera irlos realizando, y como en algún momento comentaba el compañero Gustavo, bueno, a lo mejor rebasan los recursos que, bueno, pues también estamos para hacer actividades extras, una rifa, una tómbola, y vemos y les agradecemos la participación a ustedes, papás, de que sí colaboran con nosotros, nos compran el lapicero, nos compran el boletito para la rifa, y bueno, como el año pasado, nos compraron un boletito, y bueno, festejamos el Día del Estudiante en grande,
Como dicen, se pagó un sonido, se divirtieron, se les trajeron sus fichas, se les trajo su agüita y pues estuvo divertido. Además se consiguieron, bueno, compramos algunos obsequios pues para concursos que se realizan. Y todo eso, como les vuelvo a decir, todo con evidencias, todo claro. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Estamos en una época donde se habla del concepto de transparencia, que es lo que podríamos resumir con lo que ella nos acaba de decir. Gustavo, ¿qué falta comentar? Vi que hiciste por algunas notitas. Adelante, aprovecha el espacio. Pues mira, más que nada, ya ves que mencionamos la cuestión de actividades escolares, ajá, ¿no? Participación en todos los eventos, las fiestas, el aniversario. Pero hay otro punto más importante que los padres de familia quieren ver reflejado de lo que el comité hace, no tanto el central, sino que sus comités de niveles, ¿no? ¿Qué está haciendo el comité de preescolar? Mencionábamos hace rato que ya gestionó lo del techado, que se trasminaba el agua. Entonces ya están trabajando. Agradecerle a nuestro señor presidente Rogelio López Angulo, que ya nos está apoyando. Y por otro lado, más que nada ahorita estamos como vinculados, uh-huh, no sé cómo términos podemos manejarlo, padres de familia, directivos docentes y gobierno. Ese es lo importante también. No es tanto es pura fiesta, pachangas, diversión, desfiles, no. También hay trabajos de primera necesidad. Es un gran reto, ¿no? Lo que estás exponiendo, Gustavo, ya te lo entendí perfectamente, es cómo lograr ese equilibrio entre las obras y las actividades, ¿no? Porque pues obviamente esas necesidades, tú lo dices, no se está filtrando, pero también por otro lugar, digamos en un evento como el aniversario, en la Navidad, pues también tenemos que lucir ante la sociedad. Entonces es un reto y yo sí les valoro, los felicito y claro, lo agradezco. Yo creo que todos los demás compañeros maestros estarán de acuerdo conmigo en el agradecimiento a ustedes como padres de familia. Estamos llegando ya prácticamente al final de lo que es el programa. Yo no quiero dejar finalizar esto porque tengo que mandar saludos hasta Querétaro, si me lo permiten. Digamos a través de redes sociales, obviamente llegamos a cualquier lugar, pero en Querétaro, mis hijos, por ahí está Diana Emma, está Saúl Eduardo, que obviamente sigue el programa, José Adolfo aquí en Huehuchinango, que es más fácil que lo pueda ver. En Jicotepec, también déjenme decirles que si no le mando saludos a mi suegra en Jicotepec de Juárez, no sabes cómo me va. Así que doña Elsa, le agradezco que siempre sigue mi programa, Adolfo, mi cuñado, su familia. Y una pregunta para ti, Gustavo, creo que lo notaste al inicio, también al final lo tengo que hacer, el agradecimiento para mi sobrino Heriberto Carballo Aguilar, su esposa Esther, que nos da este apartado y sobre todo decirlo sin ningún costo para el centro escolar, en esta colaboración que se tiene con esta institución y con el maestro José Luis. ¿Qué opinas que las televisoras de Jico y de Huehuchinango con Heriberto Carballo Aguilar permitan que el centro escolar se proyecte de esta manera a través de la red social y la televisión? Pues muchísimas gracias, de verdad es un medio de comunicación donde nosotros como comité nos haya dado unidades, espacios sin costo alguno, es una labor social, claro. Le agradecemos, a ver cuándo tenemos el gusto de saludarlo, sí. Nuestro amigo personal Heriberto Carballo, muchas gracias señor Heriberto por el espacio que nos brindas aquí con nuestro comité. Te agradecemos también. Gracias. Muchas gracias por. Aquí nos mandamos saludos en el centro escolar a Ramón, el prefecto. A Ramón, Carolina, a Mar de Salud, a la ambulancia que anda un poquito enfermo. A los directores y directoras de nivel. Exacto, a todos. A los comités de paz de familia. A los comités de cada una de las escuelas. Y principalmente lo que fortalece este proyecto son la participación de los padres, claro, de familia. Sí, y de verdad yo les agradezco y por este medio que nos brinda nuestro amigo Heriberto Carballo y el espacio, el tiempo que nos dedicas tú, maestro. Gracias. Pues de verdad, por este medio les podemos decir a todos los comités que cuentan con nuestro apoyo de todos los niveles. Y como hace rato le había mencionado, todos los comités están trabajando. Preescolar ya está haciendo la realidad su sueño de gestión. También van a hacer un proyecto para la rehabilitación de los juegos del jardín de niños, okay, que ya está todo deteriorado. También le agradecemos al comité de secundaria que ya se gestionó lo de la nueva red de agua potable que entraría por la colonia petrolera. Okay. Por la petrolera, bueno, Santa Dora petrolera. Para que me tengan amigos de Jicotepec, la parte de atrás del centro escolar. Exacto. Ajá. Y
Y en primaria también ya se está haciendo una gestión, ya ahorita tuvimos una reunión con los de bienestar. Ajá. Loli, me corrige si está bien con la, sí, con la ingeniero o licenciada que nos... Nos dio una plática de cómo son los manejos de los recursos. Es muy interesante, está considerado, nada más es cuestión de que nosotros levantemos la mano y digamos que sí lo queremos. Es atractivo, es una participación del gobierno federal que nos están proponiendo ahí. Okay. Sí lo tomamos. Te voy a hacer una propuesta, Gustavo, si me lo permites. Esta es la primera vez que vienen a charla manía. Sí, claro. Sí. Donde pues obviamente tú me dices, tienes apenas unos cuantos meses, tienen ustedes pocos meses, están sí, trabajando bien el cierre de año. Pero el 2023 viene duro y si te parece agendamos, no uno, yo creo que nos da chance para el 2023, por allá de febrero o marzo, te claro, sí, un programa que vengan acá, vuelven a tomar un cafecito y a ver qué más nos sorprende. Dice, pues ahorita mira, los, y hasta las galletitas. Las galletitas están deliciosas. Y luego si te parece uno para el cierre, yo sé que ustedes van a hacer un cierre de manera formal, un tipo de informe que se tiene que hacer, sí, de claro, manera, pero claro, lo que gusten ustedes aprovechar el espacio ya cuando estén cerrando lo que es el ciclo escolar, este compromiso como padre de familia, pues obviamente también invitarlos a que esté el espacio para poder agendarlo y lo compartimos. Estamos llegando ya al final. Yolanda, muchas gracias. Gracias por invitarnos y brindarnos este espacio. Les agradecemos mucho. Gracias, Leticia, muchísimas gracias. Pues igualmente muchas gracias. Nos vamos muy contentos y de que conozcan más sobre el centro escolar y de que pues sigan teniendo la confianza los padres y los niños y pues igual que nos sigan recibiendo bien ahí en el centro escolar el personal administrativo, los directivos, todo, y pues con mucho entusiasmo, con mucho amor vamos a seguir trabajando. Antes de despedirme de Gustavo, me quedo con una frase que me escribió vía WhatsApp cuando estábamos precisamente agendando este programa. Y me dijiste, gracias por apoyar este proyecto. Entonces, cuando yo me doy cuenta que padre de familia asume todo esto como suyo, es cuando decimos esto es un éxito, como lo es el centro escolar. Así que bueno, pues de alguna manera sí les agradezco. Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a nuestro amigo Heriberto Carvalho. Gracias por darnos la oportunidad y el tiempo que nos dedicas. Muchas gracias, de verdad, estamos muy agradecidos. Gracias a nuestro director José Luis, que ahorita él nos está siguiendo, está siguiendo el canal. Les agradezco a mis compañeros, principalmente gracias a todos padres de familia, como dice mi compañera Leti, de apoyarnos mutuamente. De verdad, lo hacemos con mucho entusiasmo, sin ningún interés, nos gusta participar. Lo que quiero es que estén agradecidos, estén participando activamente con nosotros, y estamos abiertos para lo que quieran aclarar o algo que quieran consultar con nosotros, con todo gusto. Siempre, no todos los días estamos ahí, claro, pero cuando se requiere, estamos con presencia de mínimo un día por semana en la escuela. Por cualquier cosa que se necesite, estamos a las órdenes y nos ponemos a la mejor disposición de cada uno de ustedes. Gracias a los maestros que también nos han estado apoyando. Les agradecemos. Muy buenas noches y que me Dios los bendiga. Les agradezco a todos. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana en Madre Charlamanía. Mi nombre es Saúl Carballo. Pásenla de lujo. Adiós. Terreno en Colonia El Mirador, camino a Puga. Terreno de 10x20. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494.
Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales, con atención médica de primer nivel, para todas las edades. Tratamiento de enfermedades con medicina no invasora para tu bienestar. Tratamos alergias, presión alta, obesidad y más. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales. La Navidad es una época de amor y solidaridad. Es el deseo más sincero de que cada hogar se rebose con bendiciones y familias unidas en torno a un árbol. Para los buenos momentos, gratitud. Para los malos, mucha esperanza. Para cada día, una ilusión y siempre felicidad. Son los deseos de Vivero El Rocío. Ven y vive la moda vaquera en Mundo Vaquero. Tenemos las mejores marcas en botas y botines, la más alta calidad en playeras, camisas y pantalones. Conoce nuestra variedad de accesorios en piel. Somos distribuidores de las marcas Cuadra, Franco Cuadra, Tombstone y Justin. Viste a todo galope en Mundo Vaquero. Venta de 7 departamentos con 4 locales en calle 20 de noviembre, a unos pasos del centro de Huehuetenango, Puebla. Terreno de 15x3. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494.